América. ¿Qué es lo que conoce del continente africano? El continente africano es un continente donde habitan africanos. Sé que gran parte de la población africana emigró al Brasil como esclavo. Y creo que es uno de los continentes más extensos detrás de Asia y no me recuerdo qué otro continente. ¿Qué conoces del continente africano? Que hay mucha pobreza. Sí, y el tipo de... escasez de agua. Y la raza también. La raza. Es muy diferente al continente americano, por ejemplo. Un ejemplo nada más. La población. Morena. Los animales. Y... la vida salvaje ahí. Si vamos a hablar de la parte turística, de la parte económica, de la parte geográfica, África tiene muchísimas reservas naturales que son protegidas porque tiene muchos animales en extinción. ¿Hay algo que le llame la atención de África? Y la naturaleza que contiene. Porque hay mucho reserva de animales. Me llama la atención la manera en que viven. Tipo, paro y pregunto cómo pueden hacer muchas cosas. Cómo pueden desarrollarse, especialmente los países subdesarrollados que hay ahí. A mí me gusta lo que sería el paseo safari. Sí, los animales. Si algún día Dios me da la facilidad de irme, quisiera ir a las reservas, porque dice que son enormes, enormes. Pero llama más la atención la gente que está en pobreza, en donde le falta mucha agua y que son muy flaquitos las criaturas. Alimento y agua. ¿Conoce el lugar donde se encuentra el famoso río Nilo? Físicamente conocer no, pero sí escuché la ubicación, más o menos todos manejan por un lugar turístico muy conocido. El río Nilo está... ¿Qué me pasó? Sí está, creo, si no me equivoco, en Eurasia, que sería entre la fusión de Europa y Asia. Pero sé que está por ahí. ¿Sabe usted de dónde provienen la mayoría de los diamantes que se utilizan en el mundo? Y la verdad que no. Desconozco. ¿Qué es lo que le viene a la mente al escuchar la palabra África? África, animales. Lo primero que me viene a la mente. Africanos. Por la población nomás, por la gente morena. No, pues la gente oscura, la piel oscura. Animales y, como dijo la compañera, pobreza. África es el tercer continente más extenso entre Asia y América. Está situada entre los océanos Atlántico al oeste e Índico al este. Posee una superficie total de 30.272.922 kilómetros al cuadrado, donde 621.600 kilómetros al cuadrado en masa insular. Representa el 20,4% de los territorios de los terrenos emergentes. Tiene una población de 1.000.000.000, menos del 15% del total mundial. Está dividido en 24 estados soberanos. Evolución histórica de África. El continente africano es considerado como el continente donde tuvo origen la vida humana, el inicio de todo. La prehistoria de África se da con la aparición de los primeros homínidos hace 5 millones de años. Incluye hechos históricos mucho más antiguos que el de los demás continentes. Desde el colonialismo, los estados africanos han sido obstaculizados constantemente por la inestabilidad, corrupción, violencia, autoritarismo. El continente africano se fue descolonizando luego de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en el siglo XXI los conflictos armados han disminuido constantemente. La organización política tradicional de África solía ser la monarquía, que se hallaba ligada a las relaciones. Pero en la actualidad, todos los países de África han elegido el camino de la democracia como forma de ejercer una política participativa. Sus políticas todavía son frágiles y titubeantes, pero se diseñan nuevas formas en donde pueda haber mayor respaldo internacional y más participación ciudadana. La mala organización de la estructura política y la falta de tecnología son factores
factores están amenazando la existencia misma de África. En cuanto a la economía, los principales ingresos de ellos son la agricultura, la ganadería y los recursos minerales. Lo más llamativo del comercio africano es que no satisface las necesidades de su población y exporta muchos bienes a países ricos, como es el caso de los diamantes. África es uno de los continentes que más causa admiración entre los viajeros del mundo, justamente por la diversidad cultural y variedad de tribus y etnias milenarias. Cada pueblo se caracteriza justamente por su propio idioma, tradición, creencia y hábito diferente que simboliza cada uno de ellos como nación. Por ello, en África se dialogan alrededor de 1.500 lenguas. La alimentación en la cultura africana son las actividades artísticos y la creatividad de la cocina de las etnias que conforman el territorio africano. Una importante en la cultura africana son la raza negra, considerada gente popular en los espacios campinos. Características sociales. África es uno de los continentes más pobres del mundo y a la vez tiene una de las mayores diversidades étnicas y biológicas. África tiene una falta de cohesión nacional y una espiral de violencia que lleva a los conflictos armados constantes. Esta serie de problemas lleva a la población a una continua situación de hambre, que es uno de los principales problemas de la región. Hay muchos e importantes ríos y lagos en el continente africano, entre ellos el río más largo del mundo y los lagos más profundos y extensos del planeta. Los grandes ríos se originan en las principales depresiones y otras como el Nilo, que se originan en los enormes lagos de la región. Ríos de la vertiente atlántica son cortos y muy caudalosos, como el Níger y el Congo. De ellos se obtiene agua para regadío. Son sistemas de transporte que fueron esenciales para las épocas del colonialismo y del descubrimiento. Ríos de la vertiente mediterránea suelen ser cortos y poco caudalosos, salvo el Nilo, que se origina en la región de los enormes lagos con un curso superior a los 6.000 kilómetros recorridos. El Nilo es esencial para la vida de la región, pues sus crecidas traen agua hasta los desiertos. Ríos de la vertiente Índica son algo más cortos, como el Zambeze y el Limpopo. En África hay abundantes lagos, muy extensos y profundos. A lo largo de la falla del Valle del Rift forman lagos tectónicos con gran profundidad, como el lago Tangancia y el lago Turkana. El continente africano es en realidad un gran bloque continental, formado por mesetas que están distribuidas en todo el continente. Además, cuenta con sistemas montañosos ubicados en el este, macizos montañosos en el oeste, profundas depresiones en el centro y una cordillera en el sur. Las montañas de África, ubicadas en el noreste, corresponden al monte Atlas, que forma parte del cinturón alpino Himalayo, el cual se originó debido al choque de placas africana y euroasiática. Otras montañas que se encuentran dispersas por todo el continente africano se caracterizan por el relieve volcánico que da forma a las montañas y a las mesetas. Al hacer la entrevista teníamos como intención saber qué tanto conoce la gente sobre el gran continente africano. Y nos dimos cuenta, en cierta parte, que hay gente que conoce la riqueza que posee y las dificultades que pasan día a día. En la parte informativa pudimos conocer más sobre este continente, acerca de su cultura y sus características. Pues es el continente en donde tuvo origen el ser humano. Esperamos que les pueda servir este material informativo tanto como a nosotras. Muchas gracias por su atención. Después.
sentido de la... África. ¡Sabe, habla! ¡Porque esto es África!